¿Escucharon eso, chiquillos? Acabo de ver una estrella fugaz y cayó muy cerca de aquí. Vamos a investigar. ¡Varón, vaya, duerma! ¿Al chile? No, deje de inventar. Sí, yo no miento. Si apenas tengo 2 añitos. Oh, yeah. ¡Uy, sí! ¡Qué chiva, chiquillos! ¡Vamos! Es realmente curioso. ¿Cómo no se desintegró en la atmósfera? Debió haber sido una pieza bastante grande, por lo menos como unos 50 metros de diámetro. Realmente impresionante. Ok, Tony. Despierte a Mickey, que ya nos vamos. ¡Alto! Puede que al pulsar este botón se abra algún tipo de portal interespacial que nos traslade por medio de un agujero de gusano a alguna dimensión desconocida. ¡Pero gente, no hay forma de saberlo si no lo pulsamos! Robert, yo creo que esto hay que definirlo entre todos. Estimados terrícolas, mi nombre es Rogerito. Ustedes han sido seleccionados por medio de un complicado algoritmo matemático de prueba y error. Son ustedes los elegidos para un intrincado viaje al otro lado del cosmos, para una misión que solo ustedes pueden realizar. Adjunto un mapa de las coordenadas interestelares de la ubicación del mismo. No es algo sencillo, pero es necesario para el avivamiento de toda una nación. Mi pregunta es, ¿quiénes de ustedes quieren ir? Sí, yo iré. ¡Yo también! De ahí, bueno... Sí, yo voy. Por supuesto que iré. ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Es que, no sé. Este mensaje se autodestruirá junto con la mitad de la vida silvestre de la región en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Es que no sé. O sea, chiquillos, o sea, hasta la vista, bebé.